hola, bienvenidos al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y estamos muy felices de llegar hoy a cada uno de sus hogares. Nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos y compartir con nosotros acerca de nutrición, estimulación temprana, disciplina y mucho más. La autoestima en niños es el motor que los impulsa a tener más confianza en sí mismos y avanzar con mayor seguridad. ¿Cómo podemos fomentar el autoestima? De eso nos viene a hablar Natalia Calderón a continuación. Gracias, Pri. Y es que me gustaría preguntar, que levante la mano quien quiere tener hijos seguros de sí mismo y con buena autoestima. ¡Yo! Todos vamos a decir yo. ¿Por qué? Porque sabemos que son habilidades esenciales para el resto de la vida y que se fomentan en casa desde que los niños son muy pequeños. Ahora que soy abuela, tengo más oportunidad de autoexaminar mis acciones y lo que provocan en nuestros niños, en nuestros hijos y nuestros nietos, hasta el tono de voz. Por eso, eso puede marcar una gran diferencia. Con nuestras acciones, actitudes y palabras sencillas podemos potenciar la seguridad de nuestros hijos y fortalecer su autoestima. ¿Cómo? Dejándolos tomar decisiones, cosas como la ropa, la fruta del día, etc. Empodere. También es importante explicarles todo lo que pasa a su alrededor. A los niños pequeños les asustan los ruidos o sonidos fuertes. Más de uno se puede asustar incluso al escuchar hasta la licuadora, la secadora de mano en un centro comercial. ¿Pero qué pasaría si le anticipamos y le explicamos que escuchará un ruido fuerte y que es pasajero? Le estaremos dando tiempo a que se prepare emocionalmente ante esta situación y no sentir tanto miedo. ¿Por qué digo tanto? Porque aún así le va a dar miedo, pero la compañía y las palabras que transmite ese adulto le va a hacer sentirse seguro. Ayudémoslos a buscar soluciones y ofrezcámosles alternativas. Es común que los niños pequeños rompan algún juguete, rieguen agua o manchen los muebles de la casa. Pero ¿qué pasa si grito o regaño? Transmito inseguridad de golpe, o sea, de inmediato. Pero ante todo, no debemos perder de vista que nuestros hijos están en pleno proceso de aprendizaje y no es que lo hagan a propósito y mucho menos para molestarnos. Lo que yo hago es enseñarle que hay soluciones y alternativas. ¿Cómo? Muy fácil, explicándole al niño. Si se rompió un juguete, porque lo tiró y lo golpeó en el piso o simplemente no aguantó la fuerza ejercida. Expliquémosle la razón y démosle una alternativa diciéndole, si tiras o golpeas los juguetes en el piso, se van a romper, como le pasó a este. Pero sé que no querías hacerlo y entonces ofrezcamos una solución. Podemos arreglarlo con un poco de goma o cosiéndole esta parte y si definitivamente no hay remedio, le explicamos, ya no tiene arreglo. Lo mismo pasa con el agua. Si no las agarras con las dos manos, el vasito se puede caer al piso. Pero podemos arreglarlo con este trapo o con esta servilleta. ¿Me ayudas? Es simple. Por eso, el matiz que le demos a la situación es diferente porque va a involucrar un proceso de aprendizaje. Su autoestima se va a fortalecer, entra en la parte cognitiva. Y el mensaje es que todos los problemas siempre tienen una solución. Así que a trabajar fuerte en eso, porque todos los días podemos ser mejores padres, mejores madres. Perfectos nunca vamos a ser, pero mejores sí todos los días de nuestra vida. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por estos consejos tan prácticos para ayudarles a nuestros hijos a mejorar su autoestima. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Si ya inició la alimentación con su bebé o está por iniciarla, no puede perderse los importantes consejos que nos trae la doctora Jiménez a continuación. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias, Pri. Hoy quiero hablarles sobre algunas recomendaciones nutricionales importantes que comparto del libro del pediatra español, el Dr. Carlos González. No importa si su bebé practica el método Baby Led Weaning, que tanto hemos hablado, o el método tradicional Puré Papillas, es importante que preste atención a estos valiosos consejos sobre alimentación complementaria. Bajo ningún motivo nunca obligue a comer a un niño. Un adulto puede que se niegue a probar bocado por dictados de moda, pero un bebé aún no le pesan las normas sociales. Por tanto, no se debe insistir en que el niño coma a toda costa. ¿Cuánta cantidad de comida necesita un bebé? Cada uno de nosotros necesita un aporte calórico distinto, razón por la cual la alimentación no puede tomarse como una ciencia exacta.
Unos comen por montones, mientras otros comen como pajaritos. ¿Por qué entonces intentamos medir a los niños por igual? Un niño de año y medio puede que necesite comer la misma cantidad que un bebé de 9 meses. ¿Seguro que su hijo no come nada? Para la mayoría de padres, no comer nada significa que su hijo no come lo que ellos creen que necesita. Muchas veces es un tazón repleto de comida. Otra recomendación importante es que los niños que de verdad no comen son los que están pasando por una enfermedad o celos. Esto provoca un rechazo a la comida y suele ser transitorio. Una vez solucionado el problema, el apetito regresa. También el asunto de honor. Las madres suelen vivir la inapetencia como un agravio personal. Otras consideran que deben de atiborrar a su hijo de comida, y no es así. No se tomen la alimentación de sus bebés como algo personal si ellos no quisieron comer. Por otro lado, tenemos niños incomprendidos. Imagínense qué pensaría el bebé, el que solo cuenta con el cariño de sus padres y de repente se ve atacado por ellos, en quienes confía, que insisten en continuar metiéndole la comida cuando ya no le cabe más y encima de eso se enfadan y le gritan. Otra recomendación importante es mantener el pecho a libre demanda. La leche materna es el alimento más completo y nutritivo. Si el niño no pierde peso, es conveniente alargar la lactancia hasta los 2 años o más, siempre sin imposición de horarios, porque él ya lo va a pedir cuando lo necesite. Es importante respetar el sueño. Algunos padres les dan a sus hijos el biberón mientras estos duermen y después se quejan de que no comen cuando están despiertos. Otro punto importante son las chucherías prohibidas. Al margen de que el niño coma o no coma, los dulces y las famosas chucherías son solo una vez al año para que no hagan daño. En el próximo programa les continuaré hablando sobre el peso y la talla de los bebés. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora. A veces la inexperiencia y escuchar consejos de personas que, aunque pueden tener muy buenas intenciones, no son profesionales, nos llevan a cometer errores con la alimentación de nuestros hijos. Nos vamos ya a comerciales y al volver les traigo sugerencias para ayudarles a los niños a ser más ordenados. Y en el consejo de AGU hablaremos de los niños que se sientan como en W. ¿De qué se trata? No se despegue de su televisor, que ya volvemos con eso y mucho más aquí en el ABC de los padres. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente, en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación. Más
práctica y divertida. En general es más fácil ser desordenados que ordenados, incluso para nosotros los adultos. La única forma de que una persona sea organizada es creando el hábito desde pequeños. ¿Pero cómo podemos enseñarles? Tome nota de las siguientes recomendaciones. La edad ideal para enseñarles a recoger sus cosas es alrededor de los 2 años, momento en el que están encantados de hacer las cosas por sí mismos y les entusiasma ayudar a los adultos. Cantar canciones o inventar una canción cuando son pequeñitos hará que ordenar sea más divertido y no se resistan tanto. Usted puede empezar a cantar una canción como recogiendo, recogiendo, o una canción de ese tipo que los niños la escuchan y saben que es hora de ordenar. Elógielos por el esfuerzo y no espere la perfección, ya que castigar por no ser ordenados no va a proporcionarle las habilidades necesarias para hacerlo. Así que ante todo, paciencia. Es importante practicar, practicar y practicar. Enseñar, educar e inculcar este hábito solo se consigue a base de práctica y mucha paciencia. Pero vale la pena ser constantes, porque al final acaba siendo una rutina más. ¿Qué no le recomiendo hacer para ayudarles a nuestros hijos a ser ordenados? Ser inconstantes en nuestras órdenes. Proponerle que recojan hoy y mañana no. Esto le hace creer que no es algo de todos los días, como cenar, lavarse los dientes o irse a la cama. Deben entender que es un hábito diario. Evite recoger por ellos también. Los niños deben aprender que las cosas no vuelven a su lugar por arte de magia, sino que es necesario que ellos ayuden a los objetos a volver al lugar donde pertenecen y así poder encontrarlos nuevamente para divertirse con ellos. Ahora, cuando los niños crecen, ya no basta con cantar las cancioncitas que también nos funcionaban antes. Es hora de poner un reto de acuerdo a su edad. Empiece por explicar la importancia del orden en el hogar, que no se trata de un simple capricho de nosotros sus padres, sino que el orden y la limpieza de la casa trae una serie de beneficios, como por ejemplo, evitar el desorden es la mejor forma de combatir los accidentes domésticos, las enfermedades bacteriales y las virales, las pérdidas de objetos queridos y muchas cosas más. Además, les forja un futuro como personas ordenadas, tanto a nivel material como así también social, sentimental, intelectual y laboral. Explíqueles muy bien por qué en su trabajo es importante que usted sea ordenado. ¿Qué pasaría si no lo es? Incluso que lo hubieran contratado o que posiblemente ya lo hubieran hasta despedido si usted no fuera ordenado. De este tipo de ejemplos y conversaciones son suficientes, son muy eficientes, mucho más que un gran sermón. Además, evite acumular cosas innecesarias o inservibles. Cuando sus juguetes se estropeen y ya no sirvan o no los usen, pueden donarlos o simplemente botarlos si realmente están inservibles. Por último, quiero compartirles una técnica para ayudarles a crear el hábito del orden en niños alrededor de los 5 o 6 años. Primero hay que marcarle una tarea que debe cumplir durante 30 días, por un mes, sin detenerse. Pero lo primero que vamos a hacer es enseñarle cómo hacer esa tarea, haciéndola con él. Lo segundo es que vamos a separar ese periodo en 3 bloques de 10 días. Vamos luego a motivarlo a hacer su tarea ofreciéndole algo divertido para él. Cada vez que termine esos 10 días, ejemplo, una salida al cine cuando tenga 10 días de hacer su trabajo, una salida al parque, llevarlo con algún amigo o algo de ese tipo, algo que a él lo divierta. No deje ni un solo día de estos 30 días sin recordarle la tarea que debe hacer. Cada día que termine, haláguelo efusivamente y si hay algo que mejorar, explíquele cómo hacerlo mejor la próxima vez, pero sin criticarlo y mucho menos castigarlo. Que tengamos un bello aprendizaje de orden. Uno de los temas que se vuelve fundamental, pues obviamente es el sueño. Y el sueño, hablamos de que debe ser equilibrado con el desgaste diario. Entonces vamos a hablar de las recomendaciones que debemos adquirir e implementar tan rápido como sea posible para que el sueño sea reparador.
que durante la noche se producen una serie de hormonas que son regenerativas. Tenemos el DHEA, S, tenemos la testosterona, la hormona de crecimiento, tenemos la melatonina, y estas hormonas son celosamente resguardadas en producción y dependen de algunos factores que cuando los violamos, sencillamente estas hormonas no se producen y no hay un adecuado sistema de recuperación. Hablamos de que sistemas que bloquean o acciones que bloquean la producción de estas hormonas son como, por ejemplo, las frecuencias electromagnéticas, es decir, las microondas emitidas por celulares, por Wi-Fi y por otros aparatos de comunicación. De modo que cuando usted está durmiendo o se va a dormir, debería mantener el celular apagado, desconectado de la fuente de electricidad, y si tiene que cargarlo, mándelo a cargar allá en el patio o en el cuarto de pilas o lo más alejado de lo que esté de los cuartos. Y todo aparato que esté conectado debería estar conectado a una regleta común para que usted sencillamente, al apagar un solo switch, desconecta todo lo necesario. Otro factor es la luz. Entonces, conforme se va acercando la noche, uno debería ir bajando la cantidad de luz incandescente que exista, porque esto ha demostrado bloquear la producción de estas hormonas, porque el cerebro interpreta que estamos de día y como es de día no hay que recuperarse, más bien hay que desgastarse. Entonces, lo que son pantallas de celulares, pantallas de tablets, televisores y cualquier otro aparato como laptops deberían estar apagados, especialmente acercándose después de las 8 de la noche, para que el cuerpo entre en un proceso de recuperación y descanso. Otros factores también son el sonido o el ruido y la luz que entra de afuera de las habitaciones. Por lo tanto, deberíamos tener un sistema de cortinas blackout que bloqueen por completo la luz, porque nuestro cuerpo tiene unos receptores que una vez que detectan la luz comienza la producción de una hormona de actividad que se llama cortisol, y entre más cortisol, menos recuperación. De modo que téngalo presente, especialmente con su bebé. Si va a tenerlo en un cuarto aparte, todo esto debe ser resguardado. Trate de, y en algunos casos es difícil, pero los monitores de comunicación entre el cuarto de los papás y las mamás con el del bebé están produciendo este tipo de ondas y se ha encontrado que influyen negativamente en los ciclos de sueño. Entonces, pongámosle cuidado a este tema, porque la salud de nuestros bebés es lo que está en juego. Nos vemos en la próxima. Colado Sagú, el colado rico y divertido, te trae el consejo de Pri. Sus hijos se sientan con las piernas en W. Para los niños, estar sentados en esta posición es cómodo. Sin embargo, con el tiempo podría traerles graves consecuencias, ya que al mantener esta posición se ve afectada la cadera, las rodillas y los tobillos. Por favor, cuando vea a su bebé sentado en esta posición, sáquele los piecitos e indíquele que se siente bien. Y en niños más grandecitos, explíqueles que sentarse de esta manera no es bueno. Te recomiendo los colados Agu. Su práctica forma hace que pueda llevarse a donde sea, sin la preocupación de que se quiebre o se derrame. Encuéntralos en sus dos versiones, Agu Bebés para los pequeños y Agu Kids para los más grandecitos. Recibiste el consejo de Pri gracias a Colado Sagú, el colado rico y divertido. Al regresar de los comerciales en la sección de Huggies, aprenderemos a limpiar el ombligo del recién nacido. Y Sixto Podas nos hablará de la autoridad que debemos ejercer con nuestros hijos. Así que no te vayas, que ya volvemos con mucho más aquí en el ABC de los Padres. Entrar al mundo del sabor es súper divertido con Agú. Los colados Agú están hechos con deliciosas frutas y sin preservantes. Por eso su sabor es único y delicioso. Con vitaminas y minerales, llevas nutrición a todas partes. Entra al mundo de Agú, el colado rico y divertido. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premiums. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos. Es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe.
10 no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Descarga nuestra aplicación del ABC de los Padres en tu celular. Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook, ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los Padres, disponible en Apple Store y Play Store. Querido bebé, estoy ansiosa por conocerte. Quiero que estés seguro y protegido. Siempre te abrazaré. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo se sienta igual de bien. Tus abrazos inspiran los nuestros. Por eso creamos The Huggies Natural Care Primeros 100 Días. Nuestra mejor protección para la piel del recién nacido. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Una de las cosas que más preocupan a los padres y especialmente a los padres primerizos es la limpieza del ombligo o el cordón umbilical del recién nacido. El ombliguito suele caerse entre los primeros 5 a 20 días de vida, pero si le pasa más de un mes y el cordón aún no se ha caído, te recomiendo consultarlo con el pediatra. Es importante que el ombligo se mantenga siempre limpio y seco para favorecer la caída y prevenir infecciones. Los pañales Huggies para recién nacidos son ideales para esto, ya que cuentan con un diseño especial en la zona del ombligo que evita el roce con el pañal, cuidando mejor esta zona tan delicada. Cuanto más seco se mantenga el cordón, antes se desprenderá y menos riesgo habrá de infección. Para conseguir esto es recomendable secar muy bien el ombliguito después de cada baño. Ahora bien, Pri, ¿cómo se limpia el ombliguito? Lo primero que necesito es un aplicador y alcohol de 70 de este tipo. Y lo que hacemos es tomar el ombliguito y pasar el aplicador a todo alrededor. Les recuerdo que a bebé no le duele esta limpieza. Les recomiendo hacerlo un par de veces. Es decir, vamos a tomar un nuevo aplicador, lo vuelvo a introducir en el alcohol con mucho cuidado y lo paso a todo alrededor del ombligo. Lo levantamos con cuidadito para pasarlo todo alrededor y les recomiendo, eso sí, hacerlo con el pañal puesto, por si baja un poquito de alcohol que no llegue hasta los genitales del bebé. Luego, al final, con un goterito como este, le ponemos un poquito de alcohol y allí prefiero ponerles un pañito, por lo mismo que les mencioné de los genitales y el alcohol. Todo este proceso les recomiendo hacerlo 4 veces al día. Y repito que a su bebé esto no le duele y no siente nada, así que no tengan susto. Recuerde que el ombligo debe quedar expuesto para que se ventile. Y recuerde que con Huggies Natural Care, abrazas a tu bebé una y otra vez. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Si hay algo que los padres debemos tener presente es que los hijos nunca deben mandar o gobernar en el hogar. Sin embargo, a veces somos manipulados por ellos, ya que saben a cuál de nosotros, mamá o papá, dirigirse para alguna situación en particular. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Veamos la recomendación de Sixto Porras de Enfoque a la Familia a continuación. Ejercer la autoridad como padres es todo un arte. Algunos parecieran ogros, creyendo que la autoridad es aquella persona a quien se le teme. No,
La autoridad es un liderazgo que se respeta y se gana con varios elementos. En primer lugar, hay relación, una relación de amor, donde la autoridad está definida, nuestros hijos la conocen. Son los que establecen las normas, los que se encargan que las normas y los límites se cumplan y los responsables de ejercer las consecuencias cuando aquellas normas no se cumplen. Nuestros hijos no tienen ninguna confusión en eso. ¿Quién tiene la autoridad en casa? Es algo que está claro. Por lo tanto, el hogar no es una democracia donde tomamos en cuenta a nuestros hijos para tomar decisiones. Podemos tomarlos en cuenta para enriquecer nuestro criterio, pero la autoridad está definida. En segundo lugar, la autoridad es importante que se ejerza no a partir del grito, a partir del maltrato, sino a partir de las reglas claras bien establecidas. Hay caos cuando las reglas no son claras o las cambiamos en algún momento, cuando papá dice una cosa y cuando mamá dice otra cosa. Entonces nuestros hijos dividen la autoridad. Saben a quién pedirle esto y a quién pedirle el otro. Saben cómo manipular la autoridad y cómo controlarla. Por ejemplo, no le diga a su mamá, hágalo, pero no le diga a su mamá. O vaya, pero no le diga a su papá para que no se enoje. No, la autoridad debe ser una. Una sola autoridad entre papá y mamá, de tal manera que nos apoyemos mutuamente. En varias ocasiones, yo fui responsable de esta trampa. ¿Por qué? Porque sin querer yo decía, ah, vaya, yo le informo a su mamá. No, primero dialogo con la otra parte de la autoridad para que juntos, tomando una decisión, demos una sola directriz. Cuando las reglas son claras, cuando la autoridad está unida y cuando se ejerce a partir del amor y no de la imposición por los gritos, es fácil tener un líder al cual admiramos. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por recordarnos que la autoridad es un liderazgo que debemos ejercer responsablemente. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Si no ha bajado la aplicación móvil, puede hacerlo fácilmente con solo buscarla como el ABC de los padres en Apple Store o Play Store. Y allí podrá repasar los programas que no ha logrado ver. Puede ver tips, estimulación temprana, nutrición y mucho más. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias y sus hijos preciosos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!